¿Cuántas veces la mamá no te dice, le gritas, mamá, ya no hay shampoo, y te dice, échale agua y sale? El underconsumption core es un trend de TikTok que surgió en Estados Unidos. Con él, la gente intenta reducir su consumo de productos aprovechando hasta la última gota de ellos. Pero esa práctica es muy común en Latinoamérica, así que salimos a las calles de México para preguntarle a la gente qué opina de esto. ¿Cómo? Con las cajas de galletas, los envases de crema, los envases de yogur, se reutilizan muchísimo. O la pasta de dientes que le haces como el tubito. O sea, la verdad, pues aquí en México es algo que hasta incluso creo que ya llegó a ser cultural. En Estados Unidos ahora sí que los gringos pues no están como muy especializados en reutilizar las cosas. Se me hace chistoso que para ellos sea algo novedoso. Es un sinónimo de su realidad económica y la nuestra. Las personas han descubierto que pueden ahorrarse un poco reutilizando las cosas y no tirándolas a la basura. Usarlo de tren como que está medio raro. Es algo cotidiano para un mexicano. Me gusta. O sea, al final creo que vivimos en una sociedad donde está muy contaminada. Con el tema de la ecología, pues hay muchas personas que están como interesadas en reducir un poco el consumo. Sabemos que puedes volver a usar algo. No todas las cosas son de un solo uso. Que tal vez países primermundistas o lo empiecen a notar apenas y digan, wow, esto es nuevo. Si es algo que se está replicando en otras partes o a otras personas, pues yo consideraría que está bien. Me parece, me gusta, también lo hago mucho, entonces apoyo que se haga. Al final también tener conciencia de que podemos reutilizar las cosas y darle otra vida.